Seguimos en los estudios de Misiones Online TV. En este caso recibimos a una candidata a concejal de un zulema de la ciudad de Posadas, el zulema Firmeza y Coraje, que está dentro del Partido Agrario Social. Estamos hablando de la primera candidata de la lista, Mónica Santos. Mónica. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Coraje y Firmeza. Coraje y Firmeza. Pero el orden de los factores no altera el sentido en este caso, ¿no? Así que, contémosle a la gente que Mónica es periodista, comunicadora, colega nuestra, así que antes que nada, ¿cómo es dar el salto de ser la entrevistadora a tener que responder las preguntas? Honestamente, difícil. Difícil porque es una decisión que por ahí, mucho más que en otras profesiones, esto afecta al futuro de tu vida, ¿no? De tu vida profesional, laboral. Yo sé que el ejercicio profesional del periodismo no va a ser el mismo después de haberme puesto a consideración de la gente en un cargo electivo, ¿no? Entonces, fue una decisión difícil por eso. Pero también es una decisión necesaria en mi vida porque la verdad es que yo tengo que admitir que a mí la política me gusta, que estoy en un espacio que es el Partido Agrario Social, que me enamora, que me gusta cómo trabaja, me gusta ser parte de ese proyecto. Y eso nadie lo desconoce, al menos en nuestro ámbito periodístico, ¿no? Nunca lo oculté y entonces dije, bueno, ya es momento en que dé el salto porque me parece que si nosotros que creemos fuertemente en algo, en este caso en un proyecto político que genera cambios, que somos conscientes de esos cambios y entonces y hay que poner el cuerpo, hay que poner la cara, hay que poner lo que uno es, para que bueno, la gente tenga esa opción también y si les gusta y si tienen esa posibilidad de conocernos y les convencemos y bueno, seguramente vamos a hacer que nuestro espacio crezca y eso es lo que buscamos en definitiva, tener una representación en el Consejo Deliberante del Partido Agrario Social con la impronta del Partido Agrario Social que no es la misma que la del resto de los espacios y eso yo siempre lo remarco. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las expectativas? Porque en Posadas la oposición ganó en las PASO, digamos, Cambiemos, ganó por muchos votos. Sí. Y, o sea, ¿con qué expectativas el Partido Agrario Social espera pelear por ese lugar así de ser la primera opción de la oposición? Nosotros tenemos la particularidad de haber sido por ahí los campeones morales, digamos, de las elecciones PASO porque claramente nos metimos como una cuña entre dos oficialismos, ¿no? El oficialismo nacional con Cambiemos en Posadas y el oficialismo provincial con la renovación, con todo lo que implica ser oficialistas, ¿no? No lo digo a modo de crítica, sino que a modo de contar una realidad. Cuando sos oficialista, lo más probable es que para las instancias electorales tengas a disposición recursos que son del Estado y que te permiten hacer campaña de otra manera, ¿no? Nosotros no tenemos esa posibilidad y entonces los 72.500 votos que obtuvo el Partido Agrario Social en las elecciones PASO son producto de otra cosa, de un trabajo que se hace todos los días, de todos los años, y de todos los meses, o sea, en muchas horas por día y de un equipo grande que tiene que seguir la impronta, el tranco de Cacho Bárbaro, que es un líder positivo. Te digo líder positivo porque es el que va primero, el que más trabaja, el que más conciencia social tiene, o el que menos duerme cuando por ahí no tiene, o sea, hay alguna injusticia que hay que corregir, hay alguna demanda que hay que canalizar a través de alguna gestión. Entonces ese liderazgo hace que todos tengamos que seguir ese tranco y eso después se reproduce en votos, ¿sí? Entonces por eso nosotros siempre decimos que el voto del Partido Agrario Social es un voto muy afectivo. Es casi una cosecha, digamos. Sí, es una cosecha porque por ahí hay otros votos que son parte de un humor social, ¿sí? Que a veces está a favor de uno y en contra de otro, generalmente hay mucho voto en contra. Yo creo que básicamente en Posadas el voto de Cambiemos es un voto en contra, o sea, yo creo que Cambiemos tiene claro que esos votos no son propios, no son trabajados, o sea,
Es un voto volátil que mañana puede cambiar. La sensación también es que se vota mucho la imagen del presidente, más que... Claramente, hubo también una polarización en base a la nacionalización de las elecciones con la imagen. Había gente que todavía en el interior o acá incluso en los barrios te decía, no encontré el voto de Cristina, ¿no? Entonces, esto marca la enorme influencia que por ahí tienen los grandes medios masivos de comunicación. En la era esta de la posverdad, que a nosotros los periodistas nos afecta particularmente, ¿no? Porque bueno, la gente hoy repetía antes también, ojo, hay relatos construidos que la gente por ahí repite como verdades, cuando por ahí los periodistas sabemos que no son verdad, y es muy difícil hacer una política sana en el medio de esa marea de cosas que se manejan. Pero bueno, en Posadas nosotros creemos que nos va a ir bien. Tuvimos que usar la herramienta de la ley de lemas, ¿no? Pues presentando 11 sublemas para Posadas, porque esas son las reglas de juego hoy, ¿no? Pero claramente el Partido Obrero y Social siempre se expresó en contra de la ley de lemas, y lo que sí entendemos que tenemos que llegar a los lugares donde se toman las decisiones para poder tomar esas decisiones. ¿Y los problemas que tiene la ciudad, cómo ves? El tema del tránsito, la basura en las calles. Bueno, mirá, el intendente habla mucho de la asimetría también, pero... Yo siempre digo que a mí, por ahí, Joaquín Lozada, como intendente, para mí fue una triste decepción, ¿no? Porque yo tenía mucha fe en la juventud de Lozada, en su progresismo, y la verdad es que me da por ahí un poco de impotencia ver que estamos discutiendo hoy en la ciudad cosas que ya tendrían que estar totalmente superadas. O sea, nosotros no podemos regresar a hacer una regresión, a tener que discutir o plantear o esperar o reclamar cosas tan básicas como la recolección de los residuos, por ejemplo, de la basura. Cuando en otras ciudades se está hablando de separación de los residuos para el reciclaje, cosas que son hoy necesarias porque la ecología y el mundo nos reclama ese tipo de actitudes como ciudadanos, pero hoy estamos peleando por lo elemental que tiene que asegurar una gestión municipal. No hablo de Lozada en lo personal, me parece que es un buen vago, digamos, sí, pero me parece que en la gestión tendría que haber privilegiado los recursos que tiene para que los posadeños podamos tener esas cuestiones elementales totalmente resueltas. Ya no se puede discutir sobre eso. Pero bueno, también hay como un descontrol, ¿no? en relación a la transparencia, ¿sí? Porque la verdad es que los posadeños hoy no sabemos cuántos recursos tiene Lozada para poder juntar la basura, por ejemplo. Que eso tiene que ver con el concepto de gobierno abierto. Yo como periodista, vos como periodista, sabemos que importante que es la comunicación en ese sentido, y además el acceso de la ciudadanía a la información pública, que no es del municipio, no es del intendente, no es de los concejales, ¿sí? La información pública es de la gente, y tendría que tener hoy con un clic acceder a una página web en la que esté totalmente volcado todo lo relacionado al peso por peso que los posadeños ponemos para sostener el presupuesto municipal. Entonces, esa es otra de las tareas que también pienso eso te iba a apuntar, apuntalar mejor. Prioridades, dicho, digamos, sí. Por ejemplo, asumir el 10 de diciembre, ¿y qué tenés ya en la cabeza como para presentar? Mira, yo creo que si asumo yo o asume cualquiera de los del otros partido, compañeros, sí, del partido, va a ser exactamente lo mismo. Yo creo que la prioridad uno en Posadas, claramente para nosotros es la desigualdad, ¿no? La desigualdad en todos los sentidos. Nosotros queremos legislar para que esa desigualdad, esa brecha que hay entre los barrios muy, muy pobres, carentes de todo tipo de servicios, y los barrios que están mejor, se amortigüe, se achique. Esa es la prioridad del país. Después, lo segundo para mí, a modo personal como desafío, es meterle la cuchara e hincar un poco el tema del transporte público de pasajeros, que siempre fue un tema periodístico para mí,
y es, bueno, algo de periodismo de investigación hice a lo largo de los años, entonces es como que yo le veo los hilos al Grupo Z, ¿no? Y eso a mí me obsesiona, me parece que nosotros no podemos permitirnos a esta altura de la democracia, del crecimiento democrático y tener jefes en las sombras, ¿no? Me parece a mí que eso no puede ser. Y esto, para que no sea así, hay que meter también mano en las ordenanzas que hoy les garantizan a las empresas, a la empresa, mejor dicho, porque yo sigo sosteniendo que es una sola, le garantizan primero que todos nosotros tengamos que asegurarle siempre el equilibrio económico-financiero, lo que me parece totalmente contrario a la lógica de cualquier empresa. Hoy cualquier kiosco de la ciudad que está sufriendo las asimetrías sabe que tiene un ítem a considerar en su desarrollo económico, que es el riesgo empresario, ¿no? O el riesgo comercial, que es muy duro cuando te va mal. Nadie te salva, tenés que cerrar, tenés que echar gente, tenés que achicarte. Entonces, este monopolio no tiene por qué hacer, o sea, no tiene por qué ser diferente en ese sentido, porque además tiene un negocio asegurado. O sea, tiene un mercado asegurado. La gente viaja siempre. La gente viaja siempre. O sea, había un chiste viejo que decía, ¿no? Si querés hacer plata, ponete un albergue transitorio o ponete una funeraria. Bueno, yo creo que en este caso es, si querés hacer plata, ponete una empresa de colectivo, porque la gente viaja siempre y cada vez más. O sea, hoy cada vez pensás 10 veces más antes de venir al centro si tenés un autito. El costo del combustible, el caos en el tránsito, no hay lugar de estacionamiento, pero también tenés que someterte a viajar de una manera que, o sea, y lo peor es que sabemos que se viaja distinto, porque si vos te vas a cualquier otra ciudad, viajás distinto. Ni hablar de Buenos Aires, las capitales grandes, ¿no? de la Argentina, en la que es un placer casi viajar. Después de que vos te subís al 12 Santa Rita y está y te vas, viste, esperando no, 20 minutos antes no, de subir. No, que 20, a veces mucho más. O sea, cuando tenés que salir corriendo de la facultad porque ya te toca el último colectivo, ¿sí? Y si no tenés que caminar cuadras y cuadras o tomarte un remis con lo que sale para poder volver a tu casa porque te cortan a cualquier hora, porque no te entran en el barrio, porque viajás parado, apretado, transpirado, y después vos, por ejemplo, te subís a un transporte público en Buenos Aires, en Rosario, qué sé yo, y sí, wow, yo esto es lo que quiero, es posible. O sea, esto te marca que es posible, pero hay que controlar, legislar y recuperar el rol que tiene que tener el Consejo Deliberante, también de contralor del Ejecutivo para que cumpla con las leyes y las ordenanzas vigentes. Más allá de que hay ordenanzas de que les aseguran el equilibrio económico-financiero, también les aseguran, por ejemplo, que no haya competencia. La ordenanza que regula el transporte público en Posadas dice textualmente que no se puede permitir ninguna competencia al habilitar, por ejemplo, nuevos recorridos o nuevas líneas. Entonces, ¿y a la gente quién les asegura nada? Bueno, en esas mismas ordenanzas dice que el municipio nunca cedió sus facultades de contralor y de poder de policía, ¿no? Entonces, hay multas previstas, ¿no? Por los incumplimientos, hay sanciones, se puede llegar hasta la caída de la concesión. Ahora bien, ¿vos te enteraste alguna vez de lo que sí te habrás enterado como periodista es de las miles de quejas que hay por el servicio de transporte? ¿Alguna vez te enteraste de una multa? La verdad que no. Y yo hubiese hecho una repropaganda si soy intendente, sí, claro. y hago una multa, porque la verdad que eso me va a acarrear beneficios en la imagen, ¿no? Pero bueno, esa es una de las prioridades para mí personalmente, para mí. Y después, otra cosa que sí me toca también en lo personal, porque soy madre de 5 hijos, que ya gracias a Dios están todos grandes, cada uno en su palmera, como digo yo, pero bueno, que fueron adolescentes. Yo viví en la ciudad agresiva para la gurizada, ¿no? Te digo agresiva porque en los barrios hay muchísima droga, nadie sabe todo el mundo que esto no es una novedad para nadie. Y bueno, estarán los organismos públicos
las fuerzas de seguridad que tienen que combatir el narcotráfico estarán haciendo su laburo menor, mejor o peor, pero lo tienen que hacer ellos. Ahora bien, el municipio tiene injerencias en la salud pública en cuanto a la prevención, ¿no? Y hoy vemos situaciones lamentables, por ejemplo, que una mamá desesperada porque no tiene a dónde ir para que alguien que le diga qué hacer cuando tiene un problema de adicción de alguno de sus hijos, tiene que terminar llamando a la policía para que lo metan preso porque está ante una situación de crisis, porque o le está pegando, o le está robando sus cosas. O sea, a ese extremo están llegando las familias en los barrios porque no tienen un lugar, uno solo, más allá del centro Manantial, que funciona y con su centro de día y todo, pero en los barrios no hay. No hay profesionales que sepan, o mejor dicho, hay profesionales que saben, pero no están cerca del problema. O sea, yo creo que el municipio en ese sentido tiene una responsabilidad fundamental y creo que hay que legislar para generar un plan, ¿sí?, de salvataje para las familias que están pasando por esto en los barrios. Yo creo que esto es fundamental porque si no está bien, la lucha contra el narcotráfico está perfecta, ¿sí? Pero volvemos a hablar de los extremos, ¿no? La lucha contra el narcotráfico, que vemos que se detectan kilos y qué sé yo, yo me imagino entonces lo que debe estar pasando sin que se vea. Y después la cuestión criminal del adicto, ¿no? Que a veces, ya te digo, por desesperación, por desconocimiento, porque vos imaginate lo que tiene que estar pasando una mamá para llegar al extremo de tener que pedir a la policía que le venga a meter preso a su hijo. Bueno, eso me conmueve por ahí, no meme. Pero me parece que ese es el gran tema que tiene que atender este municipio y todos los municipios, ¿no? Porque también pasa en el interior. Me parece que en el medio hay una brecha enorme de gente que está abandonada a su suerte, de familias que están abandonadas a su suerte y que no tienen una orientación, un lugar a donde ir para que le digan, mamita, esto podemos hacer, ¿sí? Esto podemos hacer. Entonces, ese sí es otro de los temas fundamentales que me parece que quiero trabajar también. Y por supuesto, o sea, por un lado, la transparencia, porque me parece que es algo que se lo debo a mi profesión y a mi colectivo de periodistas al que pertenezco, ¿no? La transparencia, el acceso a la información pública, el tema colectivo, que me parece fundamental empezar a develar, y este tema de la posibilidad de que las familias tengan un lugar al que recurrir en los barrios cuando tienen en su seno un problema de adicción. Los tres temas que a mí me van a llevar de las orejas en el laburo si llego, ¿no? Si llego y si la gente me elige como su concejal, ¿sí? Mónica, gracias por tu visita. Gracias a vos. La verdad es que a todos los colegas les agradezco la onda porque, bueno, es la primera vez que hago política así electoral y porque también uno siempre está... También contémosle a la gente que vos trabajaste mucho en gráfica, entonces por ahí no tenés esa visibilidad que tiene otro que está en la tele, en la radio. Claro, toda la vida, de los 19 años que trabajo en periodismo gráfico y entonces en los diarios, digámoslo. Por ahí hay grandes temas que se instalaron de tu pluma, pero nadie sabe quién era. Claro, bueno, en algún momento se enteraron sí, que era yo porque algunos me mandaron al frente y me dio para que tenga, pero bueno, son los gajes del oficio y la verdad es que orgullosa de haberlo hecho. Y bueno, ahora gracias porque es la primera vez que hago esto y además que yo siempre estuve detrás haciendo la nota y ahora soy la nota y esto es como me genera mucho pudor, ¿no? Mucho pudor. Así que bueno, gracias.